Biblias y abrirlas en Primera de Juan capítulo 2. I'll read verse 15. Vamos a leer el versículo 15. Do not love the world. No améis al mundo. Nor the things in the world. Ni las cosas que están en el mundo. If anyone loves the world, si alguno ama al mundo, the love of the Father is not in him. El amor del Padre no está en él. Let's pray. Vamos a orar. Our Heavenly Father, we confess that we are sinners. Padre Celestial, nosotros confesamos que somos pecadores. Under the curse. Bajo la maldición. We pray that you would lift the curse of Babel for an hour. Y te pedimos que levantes esa maldición de Babel por una hora. Give to me and Salvador tongues to speak. Danos a nosotros el lenguaje para hablar. May your word bring no uncertain sound. Que tu palabra no salga con un sonido incierto. May we be given eyes to see. Que nosotros se nos den ojos para ver. The beauty of Christ. La belleza de Cristo. And may you be glorified. Y que tú seas glorificado. We pray it in Jesus' name. Amen. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Every soul is born a sinner. Toda alma nace pecadora. With a relentlessly stubborn default setting. Nosotros tenemos de fábrica algo defectuoso. We're born with a propensity to reach out after and hold tightly to things. Nosotros nacemos con una propensión a aferrarnos duramente y apegarnos a cosas. Instinctively, we wholeheartedly love things. De manera instintiva, nosotros amamos las cosas. Think of a little infant. Piensa en un pequeño infante. I just met Eileen Micheline Merrick's little baby girl. So ya me acabo de topar ahora con el pequeño bebé de Eileen Micheline, el bebé Merrick aquí. A newborn baby, you put your pinky in his palm of his hand, he instinctively grabs hold of it. Tú le pones el meñique en su mano e instintivamente se aferran a él. The baby loves your pinky. A los bebés, ellos aman los meñiques. He selfishly wants to keep it. Y ellos de manera egoísta quieren retenerlo. He loves it as its own. Lo quieren como si fueran suyo. Soon he'll have your pinky in his mouth. Y pronto va a tener el meñique en la boca. He'll suck the new object of his passionate affection. Y va a chupar ese objeto de su afección, de su afecto. But eventually the infant grows and soon his stubborn love propensity is clarified. Pero pronto va creciendo y su propensión para los objetos que quiere eso va desarrollándose. He loves and clutches after things. Y entonces él se aferra a cosas. Things he can see and feel and touch and taste. Cosas que puede ver, tocar, sentir y probar. He loves the world and passionately so. Ama al mundo y lo hace de manera apasionada. And so it is with all sinners who are strangers to God. Y así ocurre con todos los pecadores que son extraños a Dios. Think of Adam. Piensa en Adán. He originally reached out for and loved and clung to God. Él de manera original, él se aferraba, se apegaba, se extendía para aferrarse a Dios. But soon the serpent tempted him with a forbidden fruit. Pero pronto la serpiente lo tentó con un fruto prohibido. In Genesis 3:6, that fruit was a desirable delight to the eyes. Según Génesis 3:6, ese era un fruto que era deleitoso para los ojos. So Adam let go of God, de manera que Adán dejó a Dios, and he took hold of the visible forbidden world. Y se aferró al mundo visible prohibido. The world that lies in the grip of Satan. Un mundo que está en las garras de Satanás. And so Adam loved the world. Y así Adán amó al mundo. And there's our passage, do not love the world nor the things of the world. Y nuestro pasaje dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. And so ever since sinners have relentlessly not loved God but the world. Y desde entonces el pecador de una manera
bien poderosa, se aferra a las cosas del mundo y deja a Dios. The things we can see and feel and taste and touch in our fallen world. Las cosas que podemos ver, sentir, tocar y gustar en un mundo caído. And our love affair with the world is intense and passionate. Y nuestra relación con el mundo, ese amorío con el mundo es intenso y apasionado. There was a plague in ancient Athens around 430 BC. En la antigua Atenas, una plaga llegó una vez en el 430 antes de Cristo. Due to the plague, the citizens all thought they would soon die. Y debido a esta plaga, los habitantes de la ciudad pensaban que todos iban a morir. And so they swan dove into every conceivable sin. Y entonces ellos se entregaron a todo tipo de placer y pecado. Lustful pleasures like gross gluttony. Como pecados como la glotonería grosera. And spendthrift bankruptcy. Y el gastar todo hasta llegar a la bancarrota. And sexual immorality. Inmoralidad sexual. Life was short and abbreviated. La vida era corta y abreviada. And so, loving the world, they wanted to satisfy themselves with all pleasures. Y amando el mundo, ellos querían satisfacerse a sí mismo con todo tipo de placeres. Before the buzzer sounded, indicating game over. Antes que la chicharra sonara y dijera se acabó el juego. Let us eat and drink and be merry. Vamos a comer y a beber y a festejar. Tomorrow we die. Porque mañana moriremos. And so, our modern culture is sinful and awash in a love affair with the world. De manera que nuestro mundo es pecador en su amorío con el mundo. An obsession with forbidden pleasures. Con una obsesión con placeres prohibidos. This isn't just a problem in the U.S. Ese no es un problema solamente en los Estados Unidos. It's in the DR as well. Eso es un problema aquí en la República Dominicana también. I spent yesterday off at a mall in Santo Domingo. Yo pasé un tiempo en un centro comercial ayer aquí en Santo Domingo. And I saw all the forbidden fruit hanging low from the trees. Y yo vi todos esos frutos prohibidos colgando del árbol. The passage says, "Don't love the world or the things of the world." El pasaje dice, "No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo." And so, let's go to this passage here. Así que vayamos a este pasaje. And notice how John teaches us that we are to deny our sinnerhood default setting. Y observa cómo aquí en este pasaje Juan nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos eso con que venimos de fábrica, esa inclinación que tenemos. Loving the world. Amando el mundo. Don't do it. No lo hagas. Let's look under four main heads. Vamos a ver cuatro encabezados principales. Let's make it three main heads. Vamos a hacerlo tres, convertirlos right en tres. First of all, el primero, human love habits. Los hombres o los humanos aman los hábitos. How do men and women naturally act? ¿Cómo hombres y mujeres actúan de manera natural? Well, God has created us to wholeheartedly love things. Bueno, Dios nos ha hecho que de manera natural nosotros amamos cosas. And when one loves things, y cuando uno ama cosas, the best way for us to release our affection and clutch hold for one object, y la mejor manera de nosotros dejar nuestro afecto y aferramiento a un objeto, is not simply to deny or remove the object, no es sencillamente eliminar o quitar ese objeto, but to substitute it or replace it with another object, sino sustituirlo y reemplazarlo con otro objeto. For instance, the little infant, por ejemplo, el bebé, clutching to and sucking on a pinky, aferrándose al meñique y chupándolo. Don't just take it away from him, he'll cry aloud. No sencillamente se lo quite, va a gritar. But give him a pacifier, sino dale un bobo, and he will be satisfied, y va a estar tranquilo, with a new object of con his affection. El nuevo objeto de su afecto. Think of Genesis 23. Piensa en Génesis 23. Isaac loved a woman. Isaac amaba a la mujer. His mom, Sarah. Su mamá, Sara. Sarah died, and Isaac was very sad. Sara murió, y Isaac estaba muy triste. So Abraham seeks another woman for his son. Y Abraham busca otra mujer para su hija. A bride. Una esposa.
So in Genesis 24:67, así en Génesis 24, 67, after Eleazar the servant went off to Mesopotamia, después que el siervo Eleazar fue a Mesopotamia, he brought back another woman. Le trajo otra mujer. And it says there in verse 67 of Genesis 24, y le dice en el versículo 67 de Génesis 24, then Isaac brought her into his mother's tent, que Isaac la trajo a la tienda de su madre. And he took Rebecca, y tomó a Rebecca, and she became his wife, y ella vino a ser su mujer, and he loved her, y la amó, thus Isaac was comforted after his mother's death. Y así Isaac fue consolado después de la muerte de su madre. He had been bereft of love of mother. Había sido, se le había quitado el amor de madre. He was able to let go and grab hold to a new love, lo a deja wife, ir, Rebecca. Y abraza otro amar, es su esposa, Rebecca. And we know this by common romance experience. Y nosotros conocemos esto por una experiencia romántica normal. After a breakup, a person never really gets over the loss. Después que una relación termina, esa persona puede quizás no sobreponerse a esa pérdida. Until a new love comes along. Hasta que un nuevo amor aparece. It may be that Maria was a love that broke. Maria. Maria. So, puede ser que María tenía un amor y se que rompió. But then there may be a new woman named Nilda pero who is puede a love. Haber un nuevo amor llamada Nilda. And the heart is satisfied. Y el corazón se satisface. Thomas Chalmers wrote a sermon in the 19th century. Thomas Chalmers escribió un sermón en el siglo XIX. He was a pastor and professor in the Free Church of Scotland. Él era pastor y profesor en la Iglesia Libre de Escocia. He mentored Robert Murray McShane and the hymn writer Horatius Bonar. Él fue mentor de Robert Murray McShane y de Horacio Bonar. And he wrote a landmark sermon on our very passage, 1 John 2:15. Y él escribió un sermón que es un clásico sobre este pasaje de Primera de Juan 2:15. The sermon was entitled "The Expulsive Power of a New Affection." Y tituló este sermón "El poder de expulsar las cosas que tiene un nuevo afecto." He was expounding this passage. Y él estaba exponiendo este mismo pasaje. Don't love the world. No améis al mundo. Nor the things of the world. Ni las cosas que están en el mundo. If anyone loves the world, si alguno ama al mundo, the love of the Father is not in him. El amor del Padre no estará en él. Here was his thesis. Esta era su tesis. We never lose our hold on one love. Nosotros nunca perdemos el agarre de un amor. Until a new love comes along. Hasta que uno nuevo aparezca. The only way to dispossess the heart of an old affection. La única manera de nosotros hacer que el amor se, el corazón se libre de un afecto. Is by the expulsive power of a new one. Es poder, a través del poder expulsivo de uno nuevo. Let me restate that thesis. Permítame decirlo en otras palabras. The best way to conquer an evil desire. La mejor manera de vencer un deseo malo. Is to push it out. Es empujarlo fuera, sacarlo. And replace it. Y reemplazarlo with a new virtuous desire. Con un deseo nuevo, virtuoso. You see, without the replacement substitute, sin el reemplazo que lo sustituye, of a new object, de un nuevo objeto, the expelling of the old love is doomed to fail. El tratar de sacar ese otro afecto es un fracaso. Estaría destinado al fracaso. And Chalmers goes on to describe the human condition and how this works. Y Chalmers después prosigue describiendo la condición humana, cómo esto opera. Take a man who engages in early retirement. Por ejemplo, un hombre que se dedica a o procura el retiro temprano en la vida. He's only about 50 years old. Él solo tiene unos 50 años de edad. He has loved his work and his labor and his activity. Él ha amado su trabajo, su obra y su actividad. But now it's gone. Pero ahora ya eso se acabó. He wakes up in the morning. Se levanta en la he mañana. Has nothing to do. No tiene nada que hacer. And so the love of work and the love of challenge, de manera que el amor del reto y el trabajo, the love of accomplishment and the love of the chase, el amor por los logros y los que se persigue, it's gone. Se fue. Chalmers says this. Chalmers dice entonces, the most prosperous merchant, el mercader más próspero, the most victorious general, el general más victorioso, the most fortunate gamester, el jugador más afortunado, often languishes in the midst of all his accomplishments, a menudo languidece en medio de todos sus logros, as if pulled out of his natural element of rejoicing, como si fuera hubiera sido sacado del elemento natural en el que se regocija. You see, his love of work and his
his love of profit making gave him an adrenaline rush. Esa adrenalina que venía del juego y de la comercio que él hacía. It exhilarated him. Era lo que le excitaba. We've seen this in America. Nosotros vemos esto en América, en Estados Unidos. There's a great NFL American football player quarterback named Brett Favre. Hay un buen quarterback de la Liga Nacional de Fútbol Americano llamado Brett Favre. He played for the Green Bay Packers. Él juega para los Green Bay Packers. For about 17 years. Jugó por unos espacio de 17 años. And then he retired. Y luego se retiró. He loved football. Él amaba el fútbol. But football was gone. Pero ya eso se había acabado. So after retiring, de manera que después que se retiró, he joined a new team, the Minnesota Vikings. Él se unió a otro equipo, los Minnesota Vikings. And then he retired again. Y luego se retiró otra vez. But he couldn't stay quiet. Pero no podía estar tranquilo. And he joined the New York Jets. Y entonces se unió a los New York Jets. And he retired again. Y se retiró otra vez. But he couldn't stay quiet. No podía estar tranquilo. He became a high school football coach. Entonces se convirtió un entrenador de fútbol en la universidad. He loved football. En el colegio, él amaba el fútbol. And so we had to hold on to something. De manera que nos aferramos siempre a algo. And so it is with us. We are man. Así que ocurre con nosotros, somos hombres. We've been created by God to be exhilarated with something to hold. Fuimos creados de alguna manera que nos excitemos en aferrarnos a algo. We need to love dearly something. Necesitamos amar algo de manera bien querida. So we see that a man is drawn from one object of love to another. De manera que vemos cómo el hombre es atraído de un objeto de amor hacia otro. But we never lose that longing to cling to something. Pero nunca perdemos ese anhelo por aferrarnos a algo. This is why John Calvin claimed that our hearts are idol factories. Y por esa razón fue que Juan Calvino decía que nuestros corazones son fábricas de ídolos. We've got to love and worship something. Nosotros tenemos que adorar y amar algo. Something until something more beautiful and more believable and more enchanting comes along. Amamos algo, nos aferramos a algo hasta que algo más hermoso, más creíble, más encantador venga y se aparezca en nuestro camino. See, we're born to reach out and cling to and clutch things, even idols. Nosotros nacemos con una instintivamente para instintivamente aferrarnos, agarrarnos a algo que nos inclinamos para atrapar. We want to adore something. Queremos adorar algo y nos aferramos a ídolos. Ecclesiastes 2, think of Solomon. Ecclesiastes capítulo 2, piensa en Salomón. He was looking all over the world for something he could grab hold of tightly to be satisfied. Él estaba mirando alrededor, buscando alrededor de todo el mundo algo a lo que él pudiera aferrarse para satisfacer su. And so he flitted and darted from one idle pleasure to another. De manera que brincaba y saltaba de un objeto de placer a otro. Remember what it says there? It says he built monuments. Mira lo que él dice. Él, por ejemplo, construyó monumentos. But that didn't satisfy him. Pero eso him. No le satisfizo. He planted vineyards and forests. Él plantó viñas y bosques. He was still thirsty. Pero todavía tenía sed. He accumulated herds and slaves. Acumuló animales y esclavos. He hoarded gold and silver. Tenía oro y plata. He surrounded himself with entertainers. Se rodeó de gente que le entretuviera. And collected harems of beautiful, lovely women. Y coleccionó grandes compañías de harén de mujeres. But did they satisfy his hunger? Pero le satisfacieron esa hambre? Did they quench his thirst? ¿Satisfacieron la sed? No, his conclusion is in 2:11. No, la conclusión está en el versículo 11 del capítulo 2. Vanity, it's all vanity, striving after the wind. Eso es perseguir el viento. No profit under the sun. No había ningún beneficio de esto en el bajo el sol. That conclusion didn't quench his thirst. Pero esa conclusión no le satisfizo su corazón, su sed. His thirst was unquenchable and his hunger was ravenous. Era una sed insaciable, un hambre poderosa. He needed a satisfying object, something to love. Él necesitaba algo, un objeto al cual amar. He really needed God. Él realmente necesitaba a Dios. And at the end of the book he says, all has been told and this is the judgment of the matter. Y al final del libro él dice, todo se ha dicho y el fin del asunto es este. Fear God. Teme a Dios. And keep his command. Y guarda sus mandamientos. For this is the whole duty of man. Porque este es el deber del hombre. Jeremiah 2:13 says, Jeremías 2:13 dice, my people have committed two evils. Mi pueblo ha cometido dos grandes males. They have forsaken me,
the fountain of living water. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva. And they have dug for themselves cisterns, broken cisterns that can't hold water. Y han cavado cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. And so we go back to our passage again, John 2:15. Regresamos a nuestro pasaje una vez más, primero de Juan 2:15. Don't love the world. No ames el mundo. Or the things of the world. O las cosas que están en el mundo. If anyone loves the world, si alguno ama el mundo, the love of the Father is not el amor in del him. Padre no está en él. Notice how this passage is not just moralism. Observa cómo este pasaje no es simplemente moralismo. John doesn't merely present the vain pointlessness of the world. Juan no señala simplemente lo sinsentido que es el amar al mundo. In hopes that our souls will withdraw from it. Con la esperanza de que nuestro mundo se retraiga de hacerlo, de amarlo. Think of a lion, children, out in the middle of the jungle. Piensen, niños, en un león en medio de la selva. You see that fierce lion there? ¿Ustedes ven un león feroz allí? He has the decomposing carcass of a worm-infested warthog. Él tiene allí el cuerpo descomponiéndose, infestado de gusanos, de un jabalí. And he's holding it tightly. Y se está aferrando a él. And you shout, "Let go of it! Let go of it!" Y tú le gritas, "Suéltalo, suéltalo!" He will not let go of it. No lo va a soltar. He loves it. Él lo ama. But if you present him a full platter, pero si tú le presentas todo un plato, beautiful filet mignon steaks, un filet mignon allí bien preparado, he will throw down that wormy hog. Él va a dejar ese jabalí lleno de gusanos, and he will rush to devour the platter of fillets. Y va a salir a devorar su filete. That's the philosophy John is using here. Esa es la filosofía que Juan está usando aquí. He sets forth a better object for our affections. Él está planteando un mejor objeto para nuestros afectos. A better love. Un mejor amor. Love not the world. No améis el mundo. It's a worm-infested, decomposing carcass. Eso es un cadáver descompuesto lleno de gusanos. Oh, but in the Father. Pero aman al Padre. There is sweetness and delight in the Father. Delicia y dulzura, plena satisfacción. Love of the Father. In el fact, amor del Padre. If you are a Greek scholar and a grammarian, that phrase, the love of the Father, is an objective genitive. Si ustedes fueran gramáticos o conocedores del griego, ustedes saben que esto es un genitivo de objeto. Which can be translated love for the Father. Lo que se puede traducir el amor hacia el Padre. You see, it's contrasting love for the world. Está contrastando el amor hacia with el mundo love for the Father. Con el amor hacia Dios, hacia el Padre. Don't love the world nor the things of the world. No amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. For if you love the world, the love for the Father porque is not in you. Si aman el mundo, el amor hacia el Padre no está en ustedes. And that is human love habits. Y esos son los hábitos del amor humano. Substituting one love for another. Debemos sustituir un amor por el otro. Come with me to the second main heading. Vengan conmigo ahora al segundo encabezado principal. And that is gospel love exchange. Y esto es el intercambio del amor evangélico. We've seen evangelio. Human love habits, now gospel love exchange. Nosotros vimos los hábitos o el hábito del amor humano, cómo opera el amor humano, que hay que sustituirlo por otro. Ahora vamos a ver cuál es el intercambio del amor en el evangelio, el evangélico. In 1 John 2:15, we see that the gospel comes to sinners. Nosotros vemos en 1 de Juan 2:15 que el amor viene a pecadores. Bringing the expulsive power of a new affection. Trae el poder repulsivo para poder tener un nuevo afecto. The love of the Father. El amor del Padre. Which is shown in the gospel. Que es mostrado en el evangelio. Jesus Christ, God's Son, came to save us from our sins. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a salvarnos de nuestros pecados. Is that sweet? ¿No es eso dulce? To save us from the penalty and vanity of our sins. Salvarnos de la culpa y la penalidad de nuestro pecado, las consecuencias. To save us from outer darkness. Sacarnos de las tinieblas. And utter meaninglessness. Y de la vida sin sentido. We have been adopted as sons in Christ. Hemos sido adoptados como hijos en Cristo. We can call God Abba Father. Nosotros podemos llamar a Dios Abba Padre. That is the
finest of loves. Ese es el amor más fino que puede the haber. Most satisfying. El amor que más satisface. The infant longs for not a pinky. El bebé lo que quiere es en su meñique. Not a pacifier. No al bobo. But ultimately he wants the parental breast. Pero en última instancia lo que quiere es el seno de su madre. And that's what we, a child of God, find in the gospel. Y eso es lo que nosotros, los hijos de Dios, encontramos en el evangelio. True satisfaction. La verdadera satisfacción. But you see, a sinner, in his folly, will cling to rubbish heaps. En su insensatez, de lo que se va a aferrar es a basura inservible. In loving the world. Amando al mundo. Many of the things I saw in the mall yesterday. Muchas de las cosas que vi en el centro comercial ayer. Think of a poor man out in Santo Domingo. He owns a little squatter's shack. Imagínense un hombre pobre de aquí de Santo Domingo. Él de lo que es dueño es de una casucha. It's infested with lethal mold and it is structurally compromised. Está infectado de hongos y realmente su salud está en riesgo. It's going to plague him. It's going to collapse on him. Eso le va a afectar su salud y eso puede colapsar encima de él. And so the city housing inspector comes by and orders him to burn down that shack and leave it. Aquí hablando de la realidad dominicana, él dice, llega un inspector, si estuviéramos en Estados Unidos a revisar estas condiciones, y le diría que saliera de allí para poder tener algo más adecuado. But of course, he stubbornly refuses because that's all he's got. Pero desde luego, él se rehúsa a salir de allí porque eso es todo lo que él tiene. It's a shack, but it's his shack. Es una casucha, pero es mi casucha. And he doesn't want to burn it. Y él no lo quiere quemar. But, if you show him a substitute place to live. Si tú le muestras un lugar sustituto donde él vivir, that the housing inspector is going to give him an exchange. De que el inspector va a intercambiar eso por un buen lugar. A mansion at Casa de Campo. Una mansión en Casa de Campo. Oh, he will readily torch that house. Oh, inmediatamente le prende fuego a la casucha. And go off to the new residence. Y va hacia la nueva residencia. Willingly. Voluntariamente. And so it is with Paul. Y así mismo con Pablo. Paul had a manure house of a shack. Pablo tenía una casa hecha de basura. It was his filthy rags righteousness. Era el trapo de injusticia a lo que él se aferraba. Based on worldly deception. Basado en el engaño del mundo. Turn with me to Philippians 3. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 3. And Salvador will read verses 7 through 11. Of Philippians 3. Versículos 7 al 11 de Filipenses capítulo 3. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. You see how he says, whatever things were gain to me. Ven, lo que él señala, cualquier cosa que hubiera sido antes ganancia. They were precious. I depended on them wholly. Eran preciosas para mí. Yo dependía de esas cosas grandemente. Now I count them as loss, as rubbish. Ahora yo lo considero eso como una pérdida, como basura. That I might have something else. Para yo poder tener otra cosa. And what is that something else? ¿Y qué es esa otra cosa? It is Christ. Es Cristo. That I might have Christ, para poder tener a Cristo, which is a righteousness by faith. Que es una justicia por medio de la fe. I want to know Him yo and the power of His resurrection a él y el poder de su resurrección and the fellowship of His sufferings. Y la participación de sus padecimientos. So you see, in the gospel, ven ustedes entonces cómo en el evangelio, in the new birth, en el nuevo nacimiento,
we savingly turn away from the old idol of worldly righteousness. De manera salvadora, nosotros nos despojamos de la justicia que el mundo ofrece. And we exchange it for Christ's righteousness. Y lo cambiamos por la justicia de Cristo. Seeing those filthy rag good works for what they really are. Viendo esos trapos de inmundicia, las buenas obras por lo que realmente son. You see, salvation doesn't merely extinguish the old flame and love and affection. La salvación no simplemente extingue esa llama antigua de ese afecto. Love not the world or the things of the world. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. But it brings a new one, the love of the Father. Trae uno nuevo, el amor del Padre. It introduces a new flame, a new love. Introduce una nueva llama, un nuevo amor. And so this is the expulsive power of a new affection. De manera que vemos aquí como el amor expulsivo de un nuevo afecto. 2 Corinthians 5:17 says. Segunda los Corintios 5:17 dice. If any man is in Christ, he is a new creature. Old things have passed. New things have come. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. When we're saved, we've got something new that we cling to. Cuando hay algo nuevo, cuando somos salvados, a lo que nos aferramos. A new lover. Un nuevo amante. And Jesus Christ makes us forget. Y Jesucristo nos hace olvidar. Our old abusive pimp. Which we lived in our lives when we prostituted ourselves to sin. Nos hace olvidar ese mundo de bajeza en el que nosotros vivíamos y amábamos cuando estábamos en el pecado. And when we're at the mall or cuando estamos en el centro comercial o en el internet or being seduced by a temptation, o seducido por una tentación, we hear the voice of that old pimp calling us back. Nosotros oímos ese llamado de esa mujer adúltera llamándonos de nuevo. And we say, no, you got the wrong man. Y nosotros decimos, no, tú estás hablando con el hombre equivocado. I'm a new man in Yo soy un nuevo hombre en with Cristo. A new love. Con un nuevo amor. I don't do that anymore. Ya yo no hago eso. The Lord Jesus is my Lord and my Master. El Señor Jesucristo es mi amo y Señor. He is the one I love. Es a Él a quien amo. And so in our fight for holiness, de manera que en nuestra lucha por la santidad, and in our Christian warfare, en nuestra guerra y batalla cristiana, we mustn't merely emphasize the bitterness and the ugliness and the lethalness of the world. No debemos enfatizar simplemente lo letal y la fealdad del mundo. And it's true, the world is deceptive and lethal. Y es verdad que el mundo es engañoso y letal. Those delights of the world, they're sweet in the mouth, but they're very sour in the stomach. Esos deleites del mundo son bien dulces en la boca, pero son muy amargos en el estómago. We've also got to emphasize. Nosotros también debemos enfatizar. The sweetness and the handsomeness and the blessedness of our Savior. La dulzura y la belleza y la bendición de nuestro Salvador. Our new lover. Nuestro nuevo amante. Listen to what J.C. Ryle says. Escucha lo que dice Juan Carlos Ryle. He says, "There will never be more done for Christ." Nunca se hará mucho más por Cristo. Till there is more hearty love to Christ. Hasta que haya más amor del corazón por Cristo. The fear of punishment in hell. El temor del castigo en el infierno. The desire of reward. El deseo de la recompensa. The sense of duty. El sentido del deber. Says these are all useful arguments. Todos son argumentos útiles. In their way. En su manera. To persuade men to holiness. Para persuadir a los hombres hacia la santidad. And yes, they are useful. Y sin embargo, because they are biblical. Son útiles porque son bíblicos. But Ryle goes on. Pero el Ryle sigue comentando. But they are all weak and powerless. Pero son débiles y sin capacidad. Until a man truly loves Christ. Hasta que un hombre en verdad ame a Cristo. Once let that mighty principle get hold of a man, una vez ese principio se aferra a un hombre, and you will see his whole life change. Y toda su vida será cambiada. And that's what's being taught in this passage. Y eso es lo que enseña este pasaje. Love not the world. No ames al mundo. All the things of the world. Ni las cosas que están if en el mundo. World, si tú amas al the mundo, love of the Father el amor del Padre no you. Va a estar en ti. And this is the charm of the gospel. Y este es el encanto del evangelio. That love exchange that it brings. Que trae ese intercambio que produce. It brings us eye-brightening inspiration as we run the race to win the prize. Nos trae una inspiración que trae brillo a los ojos cuando nosotros tenemos ese vistazo de la novia. Salvador here is a runner.
Salvador aquí es un corredor. He runs marathon races. Él ha corrido carreras de maratón. And many of these races you will see people wearing earbuds. Y en muchas de las carreras tú vas a ver personas teniendo audífonos. They're serenading themselves with very inspiring music, ellos right? Ellos están motivando con música inspiradora. That music gives them an adrenaline rush. Esa música le da una inspiración de adrenalina. I run races too. Yo también corro. Not as long as his. No tan largo como sal, como él. 25K is the longest I've ever done. 25 kilómetros es lo más que yo he hecho. And I have a particular music I like to listen to. Pero yo tengo una música particular que me gusta escuchar. It is many piano players and many cello players. Es son muchos que tocan piano y cello al mismo tiempo. And it brightens my eyes. Y eso trae brillo a mis ojos. I call it audio adrenaline. Yo lo llamo eso adrenalina auditiva. And that charming sound helps me to run very, very fast. Y ese sonido encantador me hace correr más rápido. And that is what the sound of the gospel does to us. Y eso es lo que hace el sonido del evangelio con nosotros. As we're running to forget what is behind, Philippians 3, and strain toward what is ahead to win the prize. Al correr para olvidar lo que está detrás y correr hacia lo que está delante en Cristo. And that's why Lord's Day after Lord's Day we come to the house of God to hear the gospel. Domingo tras domingo venimos a la casa de Dios para escuchar el evangelio. Again and again and again. Una y otra vez. It serenades us. Eso es lo que nos tranquiliza. It's a spiritual adrenaline to us. Trae una adrenalina espiritual a nuestras almas. You see, by birthright, por derecho de nacimiento, Adam gave us an inheritance. Adán nos dio una herencia. And that is, God the Father became to us an offended judge. Y eso es que Dios vino, el Padre vino a ser para nosotros un juez ofendido. He demands our obedience. Él exige nuestra obediencia. He requires us to smash our worldly idols. Él requiere que destruyamos nuestros ídolos mundanos. He says, don't steal, don't commit adultery, don't covet. Él dice, no hurtes, no cometas adulterio, no codicies. And we cringe before this judge as a source of fear. Y nosotros nos aterrorizamos con un sentido de gran temor. But listen to what Chalmers says. Escucha lo que Chalmers dice. In talking about 1 John 2:15. Hablando de 1 Juan 2:15. He says the charm of the gospel. Él dice el encanto del evangelio. Makes God instead an object of confidence to sinners. Hace que Dios se convierta en un objeto de confianza para los pecadores. With the gospel, that is Christ crucified for sinners. Con el evangelio, o sea, Cristo crucificado por los pecadores. Our desire after God is not chilled by fear. Nuestro deseo tras él no se enfría con temor. It's not chilled by that barrier of human guilt. No se enfría con esa barrera de culpa humana. Which intercepts every approach that is not made to God. Que intercepta cada acercamiento que no es hecho hacia Dios. Through an appointed mediator. A través del mediador señalado. Think of Israel at Sinai. Piensa acerca del Sinaí. The mountain thundered. Los truenos y relámpagos en la montaña. And Israel withdrew and they were afraid of God. Israel se retraía y ellos estaban temerosos de Dios. But in Christ crucified, pero en Cristo crucificado, Chalmers says, God stands dismantled of the terrors. En Cristo crucificado vemos a Dios como si se hubiera despojado de ese temor que nos trae el temor, el horror. Which belonged to him as an offended lawgiver. Que le pertenece a él como un dador de ley que está ofendido. We can see God's beauty now in the face of Christ. Ahora podemos ver la belleza de Dios en el rostro de Jesucristo. In Christ we can now hear the Father's beseeching voice. Ahora nosotros podemos ver a oír la voz del Padre rogándonos en Cristo. In Christ and in the gospel. En Cristo y en el evangelio. Comes the beseeching voice of goodwill to men. Viene una voz de buena voluntad rogando a los hombres. And it invites us to return to God. Y nos invita a regresar a Dios, who is no longer now a thundering Mount Sinai, ya no es ese trueno y esos relámpagos como estaban en el monte Sinaí, but he is a beseeching prodigal's father, sino un padre que está rogando a pródigos. Do you see Suhel was reading from Luke 15? ¿Recuerdan cómo Suhel estaba leyendo de Lucas 15? And do you see the face
of the prodigal's father? ¿Pueden ver, imaginar la cara del padre del pródigo? Looking, mirando, seeing the sinner, viendo al pecador, running to the sinner, corriendo al pecador, hanging on the sinner's neck, agarrándose el cuello del pecador, killing the fatted calf, matando al buey engordado. Rejoice with me, my son was lost, mi hijo perdido fue encontrado. And as Suhail says, God becomes one who delights in us now. Y como decía Suhail, ahora Dios es alguien que se deleita en nosotros ahora. And that's the gospel. Y eso es el evangelio. It makes us want to run to God who was an offended God. Nos hace desear correr a Dios, que era el Dios que estaba ofendido, nuestro juez. But now he is a compassionate father. Pero ahora es un padre compasivo. Love not the world, no améis al and mundo, the things of the world, ni las cosas que están en el mundo. Whoever loves the world, the love of the father porque is not que ama in el mundo, him. El amor del padre no está en él. You see how this works here. ¿Ven cómo esto opera aquí? This charming gospel casts a spell over those who believe. Este amor encantador es como si trajera un encanto sobre todos aquellos que creen. And this spell is the mightiest weapon in our battle for holiness. Y ese encanto es el arma más poderosa en nuestra batalla contra por la santidad. It's the most effective stimulant. Es el estimulante más efectivo. In our run for godliness. En nuestra carrera por la piedad. It inspires us to run away from the world. Nos inspira a huir del mundo. And to run hard toward God, our Father. Y correr bien fuerte hacia Dios el Padre. You see, the love for God expels the love el amor for por the Dios world. Expulsa el amor del mundo. And so, in the gospel, Solomon and all other explorers here in these blue chairs. En el evangelio, Salomón y todos los exploradores que están sentados aquí en estas sillas azules. We find here what we're looking for. Encontramos aquí lo que estamos buscando. We find satisfaction and delight. Encontramos satisfacción y deleite. You think of that little infant who grabs hold of a filthy cigarette butt out in the parking lot. Imagínense en ese niño que encuentra un cabo de cigarrillo en el parqueo, en el estacionamiento. And sucks on it. Y empieza a chuparlo. Instead, when he sees his mother, en lugar de aferrarse, and he finds satisfaction in her, deja eso, that cigarette butt. Y encuentra satisfacción en su madre. No longer interests him. Y ya no está interesado en eso. We see it says in Psalm 37:4, delight yourself in the Lord. Dice Salmo 37:4, deleítate en el Señor. And he will give you the desires of your heart. Y él te concederá los deseos de tu corazón. Or Psalm 16:11. O el Salmo 16, versículo 11. In your presence, Lord, is fullness of joy. En tu presencia hay plenitud de gozo. In your right hand there are pleasures forever. A tu diestra hay delicias para siempre. Augustine said it this way. Agustín lo decía de esta manera. God, you have made us for yourself. Dios, tú nos has hecho para ti. And our hearts are restless. Y nuestros corazones estarán inquietos. They find their rest hasta in you. Hasta que encuentren ese reposo en ti. So that then is the gospel love exchange. Y ese es el intercambio del amor del evangélico. But now come with me thirdly and finally. Pero ahora vengan en tercer lugar y finalmente. To Christian love counterfeits. A las falsificaciones del amor cristiano. When we become Christians, cuando venimos a ser cristianos, there can be difficulties in the Christian life. Puede haber dificultades en la vida cristiana. A grand problem in the Christian life arises. Un gran problema en la vida cristiana brota. When the love of God that is laid bare in the gospel. Can you repeat that last sentence? A problem arises in the Christian life. Un problema surge en la vida cristiana. When the love of God laid bare in the gospel. Cuando el amor de Dios presentado en el evangelio. Is obscured and hidden by other things or substitutes. Es oscurecido, ocultado por otros sustitutos. Counterfeit loves. Son amores falsificados. Wholesome things, but things that can't deliver. Cosas que son buenas permitidas, pero things in the Christian life that have a form of godliness. Cosas que tienen una apariencia without de piedad, power, pero sin eficacia. 2 Timothy 4:10. Segunda Timoteo 4:10. Listen, it says Demas, dice que Demas, having loved this present world, amando este mundo presente,
has deserted me. Me ha abandonado. And he's gone to Thessalonica. Y ahí se ha ido a Tesalónica. Here's a man who professed to be a Christian. He aquí un hombre que profesaba ser cristiano. For a long time. Por mucho tiempo. For months. Por meses. Even for years. Aún quizás años. But he's gone back to the world. Pero se ha regresado al mundo. Was he backslidden? ¿Estaba él teniendo un retroceso espiritual? Did he apostatize? Apostató. Maybe he was never a Christian in the first place. Quizás él nunca fue un cristiano en primer lugar. He was a fake and he went back to the world. Quizás era alguien falso y estaba una vez más en el mundo. Or maybe he was a Christian who was backslidden and only temporarily went back to the world. O quizás él era un creyente y él de manera temporal tuvo este retroceso en el mundo. Recently in the USA, I read about a deacon of a church recientemente leí acerca de los Estados Unidos, who was a godly man. En una iglesia, un hombre muy piadoso, a godly man for decades. Un hombre piadoso por décadas. Upstanding, high esteem among God's people. Han tenido en alta estima por el pueblo de Dios. But he abandoned his wife, pero abandonó su mujer, and his children, y sus hijos, and his Savior, y su Salvador, and his church, y su iglesia. And he went to run off with a secretary, y se fue, se huyó con su secretaria, with a beautiful face and a young figure. Con por una figura joven y un rostro lindo. He, like Demas, went back to the world. Como Demas, regresó al mundo. He was hypnotized by a love for fue the world. Fue hipnotizado por el amor al mundo. Chalmers says this. Chalmers dice lo siguiente. If people aren't clearly seeing the love of God in Christ, si las personas no están viendo claramente el amor de Dios en Cristo, if they're not constantly staring at the sufficiency of the atonement, si no se mantienen claramente mirando la suficiencia de la expiación, if they're not viewing God, not sparing his own love for sinners, si no están viendo a Dios que no escatimó aún ni su propio hijo para los pecadores, then they are cutting themselves off from the love of God. Entonces ellos están cortando a sí mismo del amor de Dios. They're left with a religion that demands them to love not the world. Ellos son dejados con una religión que les exige no amar al mundo. And to leave behind the things of the world. Y dejar atrás las cosas del mundo. But they're like the Israelites in Egypt, pero who are told to make bricks without straw. Pero son dejados como los israelitas en el desierto que se les pidió que hicieran ladrillos sin darles la paja. Chalmers says, Chalmers dice, separate the demand to be holy, separa la demanda, la exigencia a ser santo, from the doctrine of the atonement, de la doctrina de la expiación, and you have a barren orthodoxy, y tienes una ortodoxia a sin form nada, of godliness futil, that lacks the power, una forma de piedad que le falta la eficacia. And so you have Demases appear in the church, de manera que entonces empezamos a tener Demas en la iglesia. Sometimes people apostatizing, quizás algunos iban aún apostatando, a temporary backsliding of a true o saint, quizás algunos teniendo retrocesos espirituales y regresando de luego a la fe. And there may be some here in these blue chairs who are contemplating going back to the world. Y puede ser que haya algunos aquí en estas sillas azules que estén contemplando regresar al mundo. You may be hearing the voice of the old pimp calling you back. Quizás están escuchando esa voz de esa antigua mujer llamándote. Maybe you have the affliction of the church of Ephesus. You've lost your first love. Quizás tienes la aflicción de esa misma problema de la iglesia de Éfeso, que has perdido tu primer amor. Your honeymoon affections for Christ had begun to wane. El afecto del el amor de luna de miel que debes que tenías a Cristo se ha ido. Is that you? ¿Ese eres tú? The Lord Jesus has found you out. El Señor Jesucristo te ha encontrado. He's drawing near to you. Él se ha acercado a ti. He's sitting alongside of you. Él está sentado al lado tuyo. He's grabbing your chin and he is directing your eyes to his eyes. Él está atrapando, tomando tu quijada y te está diciendo, atrapándote para que le mires de ojo a ojo, cara a cara. In mercy today, he seeks to spare you great pain and sorrow. Y en misericordia, él te está hablando para librarte de gran sufrimiento y dolor. Tú, tu familia y tu iglesia. Return to your first love. Regresa a tu primer amor. Look at the Lord Jesus. Mira al Señor Jesús. Look at the beauty of the Lord Jesus. Mira la belleza del Señor he Jesús. He stood as a brass pillar. Él estuvo allí en esa columna de bronce. Till the last breath was beaten out of his nostrils for you. Hasta que el último aliento estuvo allí en su cuerpo por amor a ti. He's a glorious husband to you. Él es un glorioso esposo para ti. He's handsome, he's kind, he's wealthy. Él es hermoso, bondadoso.
poderoso, él es rico. In his father's house are many mansions. En la casa de su padre hay muchas mansiones. He's gone there to prepare a place for you. Él ha ido allá a preparar lugar para ti. Don't listen to the old pimp of the world no who would call you back. No, esa vieja mujer del mundo. To drag you down to the lake of fire. Para que te arrastre consigo al lago de fuego. Where you would weep and wail for eternity. Donde tú vas a llorar y lamentar por la eternidad. Listen to your Savior. O escucha a tu Salvador. Love your Redeemer. Ama a tu Redentor. Sinclair Ferguson says this. Sinclair Ferguson dice lo siguiente. Regarding the need to get back to your first love. Con respecto a la necesidad de regresar a tu primer amor. He says, after we're saved. Dice, después que nosotros somos salvados. Soon, however, we discover that for all that we have died to sin in Christ. Podemos prontamente descubrir que para aquellos que hemos muerto en Cristo. Sin has by no means died in us. El pecado en ningún sentido en realidad ha muerto en nosotros. Sometimes its continued influence surprises us. A veces su influencia continuada nos sorprende. It even appears to overwhelm us. A veces parece hasta sobrecogernos. In one or other of its manifestations. En una u otra de sus manifestaciones. And we discover that our new affections for spiritual things. Y descubrimos que nuestros nuevos afectos por las cosas espirituales must be renewed and revived constantly. Deben ser renovadas y revitalizadas continuamente. Throughout the whole marathon run of our pilgrimage. A través de toda la carrera maratónica de nuestro peregrinar. If we lose the first love, si nosotros perdemos el primer amor, we find ourselves in serious spiritual peril. Nos encontramos a nosotros mismos en un serio peligro espiritual. And sometimes we make the mistake, y algunas veces nosotros cometemos el error, of substituting other things for it. De sustituir otras cosas por ello. And just consider here three other things that we can tend to fixate ourselves on in the Christian life other than the love of Christ and the gospel. Considera estas tres cosas en las que nosotros tendemos a fijar nuestros ojos. How about this? En otra que no son el nuestro Señor Jesucristo. Love of service. El amor al servicio. Instead of love of Christ. En lugar del amor a Cristo. Here's how that works. Y esta sí que esto la manera como esto trabaja. We may admire certain saints in the church and in the kingdom. Nosotros podemos admirar a ciertos santos en la iglesia, en el reino. And we want to imitate their service. Y nosotros queremos imitar el servicio que brindan. And so we begin to measure our spiritual growth. Y nosotros empezamos a medir nuestro crecimiento espiritual. On the basis of our gifts being recognized. En la base de que nuestros dones sean reconocidos. Or maybe a position in the church that we've achieved. O quizás a una posición en la iglesia que hemos alcanzado. I've become a deacon. Y quizás hemos llegado a ser diáconos. I've become a Phoebe in the church. Hemos venido a ser Febes en la iglesia. And that obsesses us. Y eso nos obsesiona. We're known in the community for our outreach efforts. Somos reconocidos en la comunidad por nuestros esfuerzos evangelísticos. My whole family, my daughters and my sons, they're on the stretch for Jesus. Toda mi familia, mis hijos, mis hijas, todos están aquí tratando de alcanzar personas para Cristo. I take up great moral and political causes in the community. Yo me hago cargo de grandes causas morales y políticas en la comunidad. And so my obsession with service creates a very hectic schedule. De manera que mi obsesión con el servicio me hace vivir en un horario bastante complicado. And so the Martha-like demands, de manera que las demandas de la vida tipo Marta, push out the Mary-like priorities. Echan fuera las prioridades de la vida tipo María. We're busy with so many things. Porque estamos ocupados con tantas cosas. But we've lost sight of the love of Christ. Pero hemos perdido la vista de los ojos del amor de Cristo. And it's love of service, which is a good thing. El amor al servicio es algo bueno. Directs us away from Christ. Y sin embargo eso mismo nos aleja de Cristo. But it's only love to Christ that can drive the world out of our hearts. Pero es solamente el amor de Cristo que puede sacar el mundo de nuestros corazones. Not love. Love to service. No, el amor al servicio. So love of service is good, but beware. De manera que el amor al servicio es bueno, pero ten cuidado. Of inflating it into an unhealthy obsession. De que venga a convertirse en una obsesión no sana. What's a second counterfeit for the love of God? ¿Cuál es el segundo falso, falsificación del amor de Dios o de Cristo? We've seen love of service. Hemos visto el amor del servicio. How about love of learning? ¿Qué tal el amor por aprender, el conocimiento? Learning is good. Aprender es bueno.
we can become intellectually fascinated and challenged with the gospel. Podemos estar intelectualmente fascinados y retados con el evangelio. And we give ourselves to studying it. Y nos entregamos al estudio. We read blogs and books. Leemos blogs y libros. And articles. Artículos. We go to the seminary. We get degrees. Vamos al seminario. Nosotros allí conseguimos grados. And we begin to measure our spiritual growth. Y comenzamos a medir nuestro crecimiento espiritual. By the amount of influence we wield over other people's por minds. La cantidad de influencia que podemos tener sobre las mentes de otras personas. We learn not to know and love God more. Aprendemos a no conocer y amar a Dios más. But we learn to impress others and tell them more. Pero nosotros si nosotros hablamos a otros y impresionamos más a otros. And men pat us on the back. Y los hombres nos dan palmadas en la espalda. But human pats on the back, pero palmadas de hombres en la espalda, won't drive out the love of the world. No van a sacar el amor del mundo. Love of learning won't do it. El amor al aprendizaje y el conocimiento no lo va a hacer. It's only love of Christ. Es solamente el amor de Cristo. Love not the world. No améis al mundo. Or the things of the world. Ni las cosas que están en el mundo. If the love of the world be in you, porque si el amor del mundo está en ti, el amor del Padre no lo conoces. So beware. Love of learning is good. Ten cuidado. El amor al conocimiento love of service y por aprendizaje es bueno. El amor al servicio es bueno. But don't let it obsess you pero and hypnotize no permitas you. Que te obsesiones con eso y ni te hipnotice. Don't lose focus on Christ. No pierdas el foco de Cristo. That can happen in an active church like this. Y eso puede ser ocurrir en una iglesia como esta. And the Lord is sitting you down in your blue chair again and grabbing your chin and saying, pay attention to me, brother, sister. Y está tú sentado en tu asiento y Cristo está diciendo, mírame a mí, hermano, hermana. Or lastly, something else we can be fixated on upon is a counterfeit. Y otra cosa más que puede ser una falsificación del amor de Cristo. How about love of rules? ¿Qué tal acerca del amor a las reglas? Or love of holiness. O el amor a la santidad. Here's how this works. Es así, de esta forma que esto opera. I'll barricade myself from the love of the world by building walls. Yo voy a ponerme en una barricada entre mí y el amor al mundo levantando paredes. I begin to fixate and focus on my rules. Yo voy a concentrarme en mis reglas. No TV, no smartphone. No televisión, no teléfonos móviles. No computer access except at the library no where acceso, everyone else can see me. No acceso en la computadora excepto en las bibliotecas donde las personas me puedan ver. No swimming in summertime, no sports. No bañarme en las playas en el verano. No deportes. No movies, no novels. No películas, no novelas. These measures will keep out the love of the world and the love for things. Estas medidas mantendrán el amor del mundo y de las cosas fuera de mi corazón. Sinclair Ferguson writes. Sinclair Ferguson dice. Some of us make the mistake of algunos de nosotros substituting. Cometemos el error de sustituir the rules of piety. Las reglas de piedad. For loving affection for the Father. Por el amor, el afecto del Padre. Colossians 2:21. Colosenses 2:21. Says, do not handle, do not taste, dice, no toques, do not touch. No conduzca, no manejes. Ferguson says, such disciplines have an air of sanctity about them. Dice Ferguson, esta disciplina tiene un aire de santidad con ellas. But in fact, they have no power to restrain pero the en realidad, love of the world. No tienen ningún poder para refrenar el amor del mundo. The root of the matter isn't on my table. La raíz del problema no está en mi mesa. It's not in my neighborhood. No está en mi vecindario. The root of the problem is in my heart. La raíz del problema está en mi corazón. The problem is gluttony. El problema es la glotonería. Immorality. Inmoralidad. And idolatry. Idolatría. And that's in my heart. Y eso está en mi corazón. And rules will not destroy them. Y las reglas no van a destruir eso. We need the love of Christ. Necesitamos el amor de Cristo. If we're to mortify and put to si death vamos our a mortificar sins. Y a dar muerte a nuestros pecados. You see these things, love of service, estas cosas, el amor por el servicio, and love of learning el and love amor of rules, por el conocimiento, el aprendizaje y de las reglas, these things are good in their places. Estas cosas son buenas en su lugar. But they can morph and change into substitutes. Pero pueden tomar la forma y cambiar y sustituir and counterfeits for the love of God. Y convertirse en falsificaciones del amor de Dios. Just listen to Colossians 2:23. Escucha a Colosenses 2:23. These things have the appearance of wisdom. Estas cosas tienen ciertamente apariencia segunda in self-made religion. 2:23. Colossians 2:23. And following, I believe. Okay, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Do you want to read the whole verse? The appearance 2:23.
Should I read the whole verse? Colossians 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2:23. Ferguson says, only the love for Christ with all it implies. Ferguson dice, solamente el amor de Cristo con todo lo que este implica can squeeze out the love of the world. Puede expulsar el amor del mundo. Only those who long for Christ's appearing. Solo aquellos que aman la segunda venida de Cristo. 2 Timothy 4:8. Segunda Timoteo 4:8. Will be delivered from Demas-like desertion. Serán librados de ese abandono tipo Demas. 2 Timothy 4:10. Segunda Timoteo 4:10. Caused by being in love by the world. Que es causado ese abandono por el amor del mundo. So we have seen then human love habits. De manera que hemos visto los hábitos del gospel amor, love exchange. El intercambio del amor evangélico. And Christian love counterfeits. Y las falsificaciones del amor cristiano. Beloved, love not the world. Amados, or the no things of the mundo, world. Ni las cosas que están en el mundo. If you love the world, the love of the Father isn't in you. Si ustedes aman el mundo, el amor del Padre no estará en ustedes. Now I know the Christian life can be an irksome task. Yo sé que la vida cristiana puede ser una tarea difícil y molestosa. Keeping ourselves washed and rinsed mantenernos clean limpios in a filthy world. En un mundo sucio. One man wrote about how he used to hate washing and drying the dishes at his house. Un hombre escribió que él aborrecía el tener que lavar los platos every day, en su casa. Three times todos a day, los días, tres veces al día. Washing and drying dishes. Lavar y secar los platos. He hated it. Lo aborrecía. He had to do it with his sisters. Él tenía que hacerlo con sus hermanas. It was irksome and bothersome. Era molestoso. But then he said, there was one time when I went on vacation and when I was 20 years old. Pero dice que una vez él se fue de vacaciones cuando él tenía unos 20 años de edad. And there at a camp lodge I met a woman named Maureen. Y en una posada había una mujer llamada, una joven llamada Maureen. And he said, Maureen and I would every day wash the dishes. Y dice que Maureen y yo lavábamos los platos todos los días. And I was able to spend time washing dishes with Maureen. Y así de esa manera yo pasaba tiempo lavando los platos con Maureen. And I began to love washing dishes. Y yo terminé amando lavar los platos. And he says this. He says, y él dice esto. He says, the power of a new affection is amazing, isn't it? El poder de un nuevo afecto es sorprendente, ¿no lo es? So beloved, we've been called to keep ourselves clean. De manera que hermanos, hemos sido llamados in a mantenernos limpios en este mundo sucio. Let us wash our lives from impurity. Lavémonos con pureza. With Christ at our side. Con Cristo a nuestro lado. With our Father nearby. Con nuestro Padre de cerca. So let us love not the world joyfully. No amemos al mundo con gozo. By loving Christ and our Father. Amando a Cristo y a nuestro Padre. Affectionately. De manera afectuosa.